Muy buenos días a todas y todos, amigos, amigas. Gracias por conectarse nuevamente a una jornada de estas charlas que hacemos de Hablemos sobre Realidad Nacional, donde abordamos diferentes temas que tienen que ver con el trabajo que muchas y muchos de nosotros y de ustedes hacemos en materia de desarrollo local y territorial en nuestro país. Este espacio ha sido creado para escuchar diferentes voces que tienen que ver con temas relacionados al desarrollo territorial. Nuestro objetivo es escuchar a entidades del gobierno, al sector privado, a entidades de la sociedad civil, la academia, expertos y especialistas internacionales también que tienen algo que comentarnos sobre los temas en los que ellos trabajan en materia de desarrollo territorial, y esa información nos puede ser de utilidad para el trabajo que muchas y muchos de nosotros hacemos en los territorios. Este día vamos a abordar un tema que está presente en el ambiente y es la situación actual del COVID. En los últimos días hemos visto información preocupante en los medios de comunicación en donde se habla de que han ido incrementando los casos. Inclusive las autoridades nacionales han reconocido esta situación y han aprobado un decreto que restringe la realización de actividades masivas en todo el territorio nacional. Entonces, este día queremos abordar ese tema, pues ya vienen las vacaciones y no debemos de bajar la guardia en vacaciones. El COVID sigue presente y si no nos cuidamos, corremos el riesgo de contagiarnos, incluso aunque ya tengamos nuestras vacunas en regla. Este día hemos invitado al doctor Alfonso Rosales. Él es consultor independiente de salud global y epidemiología y profesor de epidemiología en la Universidad Evangélica de El Salvador. Recientemente se desempeña como el asesor global para salud materna del niño de la Oficina de Soporte de Visión Mundial en Estados Unidos y director de salud de respuesta global contra el COVID-19 de Visión Mundial Internacional. Con más de 25 años de experiencia en el ámbito de salud pública global y epidemiología, él ha trabajado durante los últimos 20 años en posiciones a nivel de casa matriz y a nivel de campo, en programas de desarrollo y en emergencias humanitarias en varios países de África, Asia y las Américas. Además, ha prestado servicios como consultor para el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Rosales es coautor de 3 libros de salud pública y emergencias sanitarias publicados por la Universidad de Harvard, la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Londres. Además, ha publicado más de 20 artículos en revistas científicas de Estados Unidos, Europa y África. Él es graduado de la Universidad del Salvador con un doctorado en medicina y de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans con una maestría en salud pública epidemiológica y una maestría en medicina tropical. Con él vamos a hablar de la situación actual del COVID en nuestro país y también nos va a dar algunas recomendaciones de cómo cuidarnos de mejor manera para evitar la propagación del virus. Doctor Rosales, bienvenido a nuestro espacio y le cedemos el micrófono. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un verdadero honor, pero no solamente honor, sino que también gusto de estar con ustedes porque toda mi vida profesional la he relacionado yo con mejorar la capacidad de respuesta a nivel local, a nivel de las municipalidades, de los distritos, de las comunidades, de los diferentes países donde yo he estado trabajando. Siempre he pensado de que el trabajo comunitario, el trabajo municipal, es fundamental para poder complementar el trabajo que se desarrolla desde el nivel central del gobierno. Entonces, para mí es un verdadero placer estar con ustedes este día y espero que la información que pueda yo compartir sea de utilidad en el trabajo que ustedes desempeñen. Entonces, voy a comenzar con una pequeña presentación que tengo aquí. Vamos a ver si soy capaz de compartirla. No sé si se ve ya en la pantalla. Sí, se ve, doctor. Ok, entonces vamos a comenzar con,
una descripción de qué es lo que está pasando en este momento con la pandemia del COVID-19. Como ustedes saben, ya tenemos más de un año de estar lidiando con esta pandemia, una pandemia que se originó en China. Se supone que hubo un salto de un virus zoonótico, hizo un salto hacia el humano, y por lo general cuando ocurren estos saltos, como el humano no tiene ningún tipo de defensa contra esta nueva entidad, es bien fácil para ellos empezar a dispersarse, ¿verdad? Entonces comenzó en China, ellos cerraron, el virus saltó a Europa, de Europa saltó al continente americano y se continuó dispersando. Como toda pandemia, como toda epidemia, lo característico es que hayan picos y mesetas, picos y mesetas. Entonces, ahora mismo estamos a nivel global, estamos en el tercer pico. Vamos a ver si puedo. Ok. Entonces, ahorita, hasta el día de ayer, hay 192 millones de casos de COVID-19 con más de 4 millones de muertes notificadas. Y esta semana, cuando comparamos esta semana con la semana anterior, ha habido un incremento de casi 3 millones de casos y de 55 mil muertes. Esto significa que ha habido un aumento del 10% en el número de casos y del 3% en el número de muertes. Entonces, cuando observamos este gráfico, podemos observar que hay tres picos y empieza a formarse la curva ascendente del cuarto pico. Entonces, estamos entrando a nivel global, a nivel del mundo, en lo que es el cuarto pico de la pandemia del COVID. Si ustedes se observan también, cada pico ha sido más grande que el predecesor, ¿verdad? Así tenemos el segundo pico, fue mucho, mucho más grande que el primer pico que tuvimos cuando estuvo localizada en Europa y en Norteamérica, naciendo de China. Entonces, luego de ese pico, tuvimos el segundo, que fue alrededor de la 44 semana de epidemiológica del 2020, y luego el quinto pico, que ya fue en enero de este año. El pico que más ha durado en tiempo ha sido el segundo pico, pero el que ha tenido una espiga más alta ha sido el tercero. Veremos cómo nos va con este cuarto pico. Esperamos que con el aumento de las coberturas de vacunación y con un poco más de educación de las personas que ya saben qué es lo que tenemos que hacer, este pico no sea tan alto, ¿verdad? Pero ahorita lo que tenemos que tener bien presente es de que estamos al inicio de un cuarto pico. Si queremos que este pico no sea tan alto, tenemos que asegurarnos de vacunarnos, pero también de seguir resguardando las medidas de bioseguridad. En cuanto a la situación epidémica en Latinoamérica, continúa ascendiendo. Los países más afectados de Latinoamérica son Brasil, Argentina y Colombia. Ellos son los que lideran la región en cuanto a número no solo de casos, sino también de muertes. En estos momentos, con más de 544 mil muertes, Brasil también lidera en el número de muertes a nivel de Latinoamérica. El virus, ¿dónde se encuentra circulando en Latinoamérica en este momento? El virus se encuentra circulando con mayor fuerza en Cuba. Cuba ya tiene varias semanas de estar liderando el aumento de nuevos casos diarios. Y no es de extrañarse que ya hayan habido en Cuba disturbios sociales. Recordemos que cuando el virus empieza a colapsar el sistema, a colapsar los sistemas básicos de un país, esto siempre conlleva malestar social
porque hay malestar económico, porque hay malestar de salud, porque la gente muere, la gente está viendo que está muriendo, que está enfermando, entonces se exige a sus gobiernos respectivos y salen a las calles. Entonces no es de extrañarse que Cuba esté ahorita pasando por un tiempo social bastante delicado. Entonces los países con transmisión viral más alta en estos momentos, al día de ayer, son Cuba, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador. Entonces estamos, dos países de los cuatro que están con mayor circulación viral se encuentran en Centroamérica. Recordemos que nosotros no tenemos muros. Recordemos que el virus no respeta fronteras. Entonces, si tenemos que en Centroamérica hay dos países donde la circulación viral está más alta, tenemos que concientizarnos de que este momento es muy delicado para la región de Centroamérica, incluyendo, por supuesto, a nuestro país, El Salvador. Bien, eso es con respecto al panorama mundial. Pero, ¿qué pasa en Centroamérica en estos momentos? En la región centroamericana, la mayoría de los países comienzan a ver una tendencia al alza. La tendencia a la circulación del virus en estos momentos, con este incremento de del pico, del cuarto pico, empieza a haber un incremento generalizado en el número de casos y en el número de muertes en Centroamérica. Con excepción de Costa Rica, cuando yo les digo que la circulación del virus está alta en las últimas 24 horas, eso por lo general es un signo de alarma, pero en epidemiología se analizan las últimas 2 semanas para tener una certeza de qué es lo que está pasando con el virus. Entonces, en Centroamérica, durante las últimas 2 semanas, ha habido una curva ascendente en todos los países, con excepción de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica ha sido el que ha venido, y en este momento, después de Panamá, es el país que más casos tiene, pero es uno de los países que mejor sistema de información tiene, no solo en Centroamérica, sino que en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, ellos han venido observando que su curva venía en ascenso, impusieron medidas de control y la curva empieza a descender. Entonces, en estos momentos, desde hace aproximadamente 4 semanas, la curva en Costa Rica, al contrario del resto de curvas de Centroamérica, empieza a descender. Desde el 15 de mayo, más o menos, está descendiendo. Y esto ha sido acompañado con una disminución de las hospitalizaciones, así como en la ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos. Belice está aumentando, en Guatemala está aumentando. Interesantemente, en Honduras, por ejemplo, los departamentos donde hay mayor incidencia, mayor circulación viral en estos momentos, son aquellos departamentos que están en la frontera con Guatemala, porque Guatemala ha sido el que ha tenido la mayor circulación viral en las últimas semanas. Entonces, ahora mismo el virus se está trasladando de Guatemala hacia Honduras, y los departamentos fronterizos, Francisco Morazán, Comayagua y Cortés, son los que experimentan un aumento de casi el doble en las últimas 2 semanas. Empieza la tasa de ocupación de Honduras a convertirse en una tasa de ocupación bastante preocupante. La tasa de hospitalización en hospitales de Honduras llega al 69%. Ya está llegando a niveles rojos. Pero lo que más preocupante es que la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos llegan al 88%. O sea que ellos solo tienen un espacio de 12% de camas, un 12% de camas de las unidades de cuidados intensivos en estos momentos están disponibles. Lo mismo pasa en Guatemala. En Guatemala, el promedio de casos que hemos tenido en las últimas 2 semanas es de 2.300 casos. Entonces, esto claro
Acuérdense que del número de casos, el 20% de personas van a necesitar hospitalización y un 5% va a necesitar UCI. Entonces, ya en Guatemala, el sistema de salud está siendo bastante presionado. En El Salvador, Morazán y San Vicente. Fíjense bien, estamos Morazán, ¿verdad? Frontera con Honduras. Estamos viendo que en Morazán y San Vicente ha habido un aumento de 4 veces de casos en comparación con las últimas 2 semanas. O sea, 4 veces es 400%. Ha habido un aumento de 400% en Morazán y en San Vicente. O sea que el país ya empieza a sentir esa circulación del virus que nos viene de Guatemala, que nos viene de Honduras, que nos empieza a venir de Nicaragua, Costa Rica. Somos, El Salvador no es una isla. Entonces, una de las cosas que los gobiernos debieron de haber realizado desde el inicio de esta pandemia es haber establecido un sistema regional, un sistema centroamericano para poder colaborar los unos con otros y para poder atacar, contener este virus en una, con una estrategia regional, ¿verdad? El mundo, una de las cosas que estamos viendo en la respuesta del mundo ante esta pandemia es que ha sido muy aislada, muy individualista, muy nacionalista, muy chauvinista. Incluso la distribución de vacunas, si ustedes saben, ha sido predominantemente en países ricos. Ellos se han acaparado la vacuna, ahora que ya tienen sobras, están empezando a compartirlas con los países pobres. Y el problema con eso es que las variantes no salen de los países donde hay circulación lenta del virus. Las variantes salen de aquellos países donde la circulación ha sido extremadamente alta. Y si no, fíjense, la variante alfa, ¿de dónde sale? Reino Unido, ¿cuándo sale? Cuando está la circulación, ese hervidero de virus en el Reino Unido. La variante beta, ¿de dónde sale? De Sudáfrica. ¿Cuándo sale? Cuando la circulación del virus está caliente en Sudáfrica. La variante 3, la variante delta, gamma, perdón, ¿de dónde sale? De Brasil. ¿Cuándo? Cuando Brasil está inundado por virus. Y ahora tenemos la más peligrosa, que es la variante delta, que nace de la India, porque India hace 2 meses estaba cundida de virus. Estaban miles de casos y miles de muertos, ¿verdad? Por día. Entonces, si nosotros no contenemos el virus donde se está circulando con mayor velocidad, van a salir más variantes y nos van a venir a poner en mayor riesgo de que las vacunas dejen de funcionar. Esta es la situación en Centroamérica. ¿Cuál es la situación en El Salvador? Si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que yo siempre he criticado de nuestro país, de nuestro gobierno, de nuestro Ministerio de Salud, es la falta de transparencia en información. La información es fundamental especialmente durante epidemias, especialmente durante pandemias, porque es la única manera que nosotros tenemos de ir analizando cómo se está comportando el virus y que las personas, los ciudadanos, las comunidades también se den cuenta de cómo está circulando el virus en sus comunidades. Si yo sé que en la comunidad o en la municipalidad de San Salvador o en la municipalidad de San Miguel, el virus en estos momentos está circulando aceleradamente, entonces tanto el MINSAL como la misma municipalidad, como las mismas comunidades, al darse cuenta de esto, extreman sus medidas. Y entonces, ¿cómo colaboran en la contención de esta epidemia? Cuando estamos ciegos, cuando no tenemos información, entonces se nos impide esa colaboración, no solo a nivel individual, sino que a nivel colectivo. Por ello, es tan importante que haya transparencia para la ciudadanía, para la sociedad civil, para el colegio médico, para los médicos que trabajan en lo privado, etc. Entonces, si vemos y analizamos aquí los casos activos de El Salvador,
Estamos viendo que ya la curva empieza a ascender desde abril. Desde abril. Yo hace un mes estuve compartiendo mesa de discusión con el doctor Solano, que es un infectólogo de El Salvador, me imagino que ustedes ya lo conocen, en el canal 33, y desde hace un mes empezamos a comunicar de que la curva epidémica venía en ascendencia. Entonces, un mes después empiezan a imponer medidas, el decreto 90. En mi opinión profesional, ese decreto ya viene muy tarde y está muy suavecito. Porque si nos analizamos el número, el aumento de los casos activos desde junio 11 a julio 18, ha aumentado de 3.009 casos activos a 5.224. Esto significa un aumento del 74%. 74% en un mes. Si analizamos desde julio 5 a julio 18, que son 2 semanas más o menos, un aumento del 23.3%. Y en una semana, de julio 11 a julio 18, del 8.5%. O sea, la aceleración del virus en El Salvador es un hecho. Y la única manera que nosotros tenemos de contener esto es aumentando el ritmo de vacunación y imponiendo medidas de restricción de movilidad. Todos sabemos que para contener una enfermedad infecciosa, ya sea bacteriana o ya sea virus, de naturaleza epidémica, la movilidad poblacional es fundamental. Y nosotros estamos viendo, al analizar los datos de Google, estamos viendo que la población de El Salvador en Centroamérica es la que tiene mayor movilidad en estos momentos. En Centroamérica. Entonces, claro, si nos estamos moviendo demasiado, estamos creando oportunidades para la transmisión de este virus. Y lo estamos viendo. O sea, no hay datos oficiales sobre la capacidad que el sistema ahorita tiene. Pero ahora este día salió un artículo en el periódico El Mundo sobre los sacerdotes que llegan a dar atención, a soporte espiritual a los enfermos. Y ellos manifiestan que nunca habían visto el Hospital El Salvador tan topado. Ayer mismo yo tuve una plática con una amiga que es periodista. Su cuñado de 35 años falleció de COVID y su esposa de 30 años, que es la hermana de mi amiga, está ahorita mismo ingresada, de 30 años, ingresada en la unidad de cuidado intensivo del Hospital El Salvador. Entonces, no hay datos oficiales, pero El Salvador, hoy por hoy, está en una crisis bastante seria con el COVID. Hoy por hoy hay que cuidarse más, aunque estemos vacunados, aunque estemos vacunados. Hace poco yo escribí un artículo en El Mundo sobre una prima mía, vacunada con 2 dosis de hace un mes de Sinovac, cayó con COVID esta semana. Por suerte un COVID leve, porque ella es una mujer mayor de 70 años, ¿verdad? Con una edad bastante, bastante crítica para este. Pero es que hay que cuidarse aunque estemos vacunados. Bien, estos son los datos que produce El Salvador de casos hacia el 18 de julio del 21. Quiero hacer un comentario que en los últimos 30 días El Salvador solo ha publicado en datos epidemiológicos en 11 días. O sea, en 30 días, solo 11 días hemos tenido información. Eso no puede ser. No puede ser. No puede ser. Esto pone en peligro a la población de nuestro país. La falta de información pone en serio peligro a la población de nuestro país. Y aquí les traía esta para mostrarles que el virus no se mueve homogéneamente en todo el país. El virus se mueve donde hay más oportunidad de moverse. ¿Y dónde hay más oportunidad de moverse? Donde la gente se está moviendo más.
y donde la gente está más pegada uno con otro, ¿verdad? Densidad poblacional alta favorece la transmisión del virus. Movilidad alta de la población favorece la transmisión del virus. Entonces nosotros vemos en esta diapositiva que el 71% de los casos de COVID se localizan en 4 departamentos de nuestro país: San Salvador, La Libertad, San Miguel, Santa Ana. ¿Qué tienen en común estos 4 departamentos? Alta densidad poblacional y alta movilidad poblacional. La gente de Santa Ana va a trabajar a San Salvador. Se van un día, regresan a... La gente de La Libertad, Santa Tecla, también. O sea, sí, prácticamente no hay una frontera entre San Salvador y Santa Tecla. Prácticamente es la misma cosa. San Miguel, una ciudad populosa, una ciudad activa económicamente, y Santa Ana igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cuando nosotros sabemos que el virus está moviendo con mayor velocidad en esos departamentos, ¿qué podría ser? ¿Cuál podría ser la respuesta del Ministerio de Salud? La respuesta es acelerar, concentrar, focalizar sus medidas de contención, sus vacunaciones en estos 4 departamentos. O sea, hay que ser estratégico en la respuesta que damos ante una pandemia. Tenemos conocimiento incluso, por ejemplo, miren aquí, se puede ver que en La Libertad, ¿dónde están los casos en La Libertad? En Santa Tecla. ¿Dónde están los casos en San Salvador? En el municipio de San Salvador, en Soyapango, mexicanos. O sea, tenemos esa información. Por ello les digo, la participación, la colaboración de los municipios en cualquier epidemia, en cualquier pandemia, es fundamental, fundamental. La colaboración de la gente, de las comunidades de esos municipios, es fundamental. La participación de la sociedad civil es fundamental. No podemos, el gobierno, ningún gobierno de ningún país puede afrontar una epidemia de esta envergadura sin la colaboración, sin la participación de su ciudadanía, de sus comunidades. No se puede, señores, no se puede. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos claves de dónde estamos en estos momentos? Tenemos una tendencia continua a la baja en número de casos y muertes por COVID-19 en la región de las Américas. Eso sí se está viendo. Principalmente debido a la disminución de casos en la región sudamericana y andina. Estamos viendo una disminución marcada de casos en Uruguay, una disminución marcada de casos en Chile, una disminución marcada de casos en Perú. ¿Cuál es la actividad común de Chile y de Uruguay? Que ellos ya sobrepasaron su cobertura de inmunidad de rebaño. Ya la sobrepasaron. Chile y Uruguay han sido de los países en el mundo con mejores programas de inmunización. Pero ¿cuál ha sido el secreto de Chile y de Uruguay? Que ha habido una participación municipal, que ha habido una participación de la sociedad civil brutal, brutal. Las vacunaciones no se han concentrado en las clínicas, las vacunaciones no se han concentrado en los hospitales, las vacunaciones han salido a las comunidades y de esa manera han logrado tener un crecimiento de cobertura diario increíble, increíble. ¿Y cuál es el resultado? Que ahorita mismo la circulación del virus es casi nula en Uruguay y en Chile. Y debido a eso, porque Uruguay, como ustedes saben, hasta hace un mes, hasta hace 2 meses, era el país con mayor circulación viral en todo el continente americano. Y lo mismo Chile. Entonces, al disminuir el número de casos, eso afecta el conglomerado total de la región de las Américas. Igual Estados Unidos está a la baja. Entonces, la tasa de incidencia y tasas de hospitalización comenzaron a aumentar en la región de la América del Norte y América Central.
Hasta hace poco Estados Unidos venía a la baja, hoy con la variante Delta, que se ha vuelto la variante dominante en los Estados Unidos, y que se empieza a ver el efecto de que algunos estados de los Estados Unidos, especialmente los del sur, no están vacunándose. Entonces, en esos estados, el virus se ha llegado ahí porque a mayor oportunidad, el virus es oportunista, el virus se va a ir donde hay oportunidad. Se ha desplazado hacia esos estados y allí es donde están saliendo los casos y los muertos de los Estados Unidos. Otro punto clave de lo que está pasando en algunas islas y territorios del Caribe, por ejemplo, Cuba, las Islas Vírgenes, Martinica, se ha observado una tendencia al alza de la incidencia y las muertes por COVID-19 debido a muchos factores como crisis humanitarias, disturbios políticos, reapertura al turismo y las bajas tasas de vacunación. Estos países deben ser vigilados con precaución durante las próximas semanas. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, en conclusión, estamos a nivel centroamericano al alza de casos, al alza de muertos y por lo tanto tenemos que estar más vigilantes de nuestra seguridad individual, de nuestra seguridad familiar y de nuestra seguridad comunitaria. Si una comunidad explota con virus, nuestras casas están amenazadas y nosotros estamos amenazados. No es un trabajo individual, es un trabajo colectivo. Aquí lo que estamos hablando es de salud pública, no es de medidas medicalizadas. Es de medidas preventivas, de medidas de salud pública. Eso es lo que tenemos que estar haciendo en estos momentos. ¿Y qué es lo que tenemos que estar haciendo? Es bien fácil utilizar la mascarilla. Si nosotros utilizamos la mascarilla como se debe de hacer y utilizar la mascarilla adecuada, eso nos va a proteger no solo a nosotros, sino que protege al contorno, a las personas que están en nuestro entorno. Protege a nuestras familias, protege a nuestra comunidad, protege a nuestro departamento, protege a nuestro país. Es que es un deber cívico la utilización de la mascarilla. No solo para protegernos a nosotros, sino para proteger la economía de nuestro país. Es fundamental el uso de la mascarilla. No solo como medida de salud, como medida económica, es fundamental el uso de la mascarilla. El distanciamiento físico. ¿Qué nos cuesta mantener un distanciamiento físico de 2 metros? Es que yo veo las fotos, veo los vídeos de esos buses, veo, voy al, a cuando voy a, ¿cómo se llama? A los supermercados, cuando voy a las ferreterías. Es que la gente no está respetando los 2 metros. No se respeta, señores. No se respeta. Vacunarse, otra medida fundamental, pilar fundamental, pero no el único, no el único. Tenemos que complementar la vacunación. El Salvador es uno de los países con un programa de vacunación de lo mejor de Centroamérica. Salvador y Costa Rica son ahorita los líderes en vacunación y en cobertura. El Salvador ha tenido la inteligencia, el gobierno ha tenido la inteligencia de no apoyarse del todo en el mecanismo COVAX. Ustedes saben que el mecanismo COVAX es el mecanismo de las Naciones Unidas. El Salvador tuvo la inteligencia de establecer acuerdos bilaterales. Hizo acuerdos bilaterales con China. China comenzó a proveer de vacunas al Salvador. Y ahora los Estados Unidos está apoyando bastante, ¿verdad? Hace poco dio 1,5 millones de vacunas Moderna y en esta ocasión da otro 1,5 millones. Con esta cantidad de vacunas, nosotros, el país, no tiene que preocuparse. Tiene que preocuparse en que va a llegar a un nivel de cobertura en el cual vamos a empezar a ver que esa velocidad de cobertura empieza a bajar. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a empezar a ver cuáles son los segmentos de la población que no quieren vacunarse.
En todo país hay personas que no quieren vacunarse. Yo tengo conocidos médicos que no quieren vacunarse. Y hace poco, un médico que no se quiso vacunar en el Hospital Rosales le dio COVID y murió. Y murió porque no se quiso vacunar. Entonces, una de las cosas que tiene que estar haciendo el gobierno no solo es haciendo un marketing de la vacuna, pero también haciendo un análisis de mercado. Haciendo un análisis de mercado de quiénes son las personas que se vacunan, quiénes son las personas que no se vacunan y por qué no se quieren vacunar. Porque los mensajes, la campaña de información de riesgo que se tiene que hacer para promover esta vacunación tiene que ir dirigida a esos segmentos y tiene que ir con los mensajes específicos que esas personas le han dicho del por qué no se quieren vacunar. Otra medida, evitemos las aglomeraciones. Y esto va en relación al decreto 90, ¿verdad? El decreto 90 únicamente se ha concentrado en esto, en aglomeraciones, ni siquiera en espacios mal ventilados. Se ha concentrado en decir, ok, no vamos a tener eventos deportivos a menos que usted se vacune. El problema, señores, es que si tenemos la vacuna, la variante Delta en El Salvador, y ayer Costa Rica identificó 16 casos, 16 casos con variante Delta. México ya identificó a la variante Delta, y la variante Delta está en vías de convertirse en la variante dominante en México. ¿Qué es lo que implica eso? Lo que implica es que ya tenemos la variante Delta en Centroamérica, que ya tenemos la variante Delta en Mesoamérica, porque México es parte de Mesoamérica, y que probablemente la variante Delta ya se encuentre en El Salvador. El hecho de que no la hayamos podido identificar no quiere decir que no está con nosotros. Ya Costa Rica nos está diciendo, la tenemos aquí, 16 casos. Uno de los casos con antecedentes de viaje a Nicaragua. O sea, podría estar en Nicaragua. Otras dos personas de esos 16 casos con antecedentes de viaje a México. O sea, México ya está demostrado que lo tiene. Y otras personas con antecedentes de viaje a Estados Unidos. Ya se sabe que en Estados Unidos, hoy por hoy, la variante dominante es la Delta. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene? Se han hecho 5 estudios de las vacunas, ¿verdad? Y esto va en relación con permitir a las personas que se vacunan que lleguen a los estadios. Estudio 1, Reino Unido, sobre la variante Delta. Efectividad de prevención del contagio. Con la Pfizer, que es la mejor vacuna que tenemos hasta el momento. Baja del 95, del 96% a los 88% la protección de infección en el Reino Unido. Estudio de Canadá, baja al 87%. Estudio de Escocia, baja al 79%. Estudio de Israel, baja al 64%. Con la Pfizer, no digamos con la Sinovac, con la Pfizer. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Si tomamos como nivel de seguridad el 64%, quiere decir de que de 100 personas vacunadas con la doble dosis de Pfizer que se expongan al virus, de 100 personas, 36 personas se van a contagiar. 36 personas vacunadas se van a contagiar con el COVID-19. Si metemos 1,000 personas al estadio Mágico González y está la variante Delta en ese momento en el estadio, de 1,000 personas, 360 personas se van a contagiar con la variante Delta. Eso es lo que significa. Esa es una de las debilidades. ¿Por qué? Porque las medidas de prevención, las medidas de contención tienen que estar basadas en la evidencia. Y para eso, el personal que está liderando esta respuesta tiene que estar leyendo todos los días. Tiene que estar leyendo todos los días los estudios que están saliendo. Estos señores
es una amenaza, es una guerra, y por lo tanto nuestros generales tienen que estar enterados de qué es lo que está haciendo el enemigo, porque el enemigo es el virus. Y si no sabemos qué es lo que está haciendo el enemigo, como dicen, nos agarra con el culo al aire, con los pantalones abajo. Así nos agarra el virus. Entonces, ya con esto, estamos viendo que Israel dice que la protección de la Pfizer baja hasta el 64%, la medida de evitar las aglomeraciones, la medida de permitir que las personas vayan al estadio, es nula, es nula, es nula. Entonces, el decreto 90, en mi opinión profesional, se queda corto, se implementó tarde, se queda corto y necesita inmediatamente, con urgencia, que se revise. Y que se revise no solo con personal del ministerio, que se revise con otras personas, que se revise con el colegio médico, que se revise con las universidades. Señores, aquí no se trata de que el gobierno es el que manda. Aquí se trata de sobrevivencia. Esto es sobrevivencia de la raza humana, ¿verdad? Y si nos mantenemos con esos criterios de que no vamos a informar, ni vamos a participar, ni vamos a invitar a sectores de la sociedad a que participen en la definición de las estrategias, estamos equivocados. Estamos equivocados. Entonces, otra de las cosas que tenemos que seguir haciendo es lavarse la mano frecuentemente, cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar. O sea, esto ya lo sabemos, pero no lo hacemos. Entonces, si no lo hacemos, pero lo sabemos, dígame usted qué vamos a hacer. Dígame usted qué vamos a hacer. Bueno, esto era el decreto 90, que yo no lo tengo, pero del periódico estaba sacando algunas cosas, y verdad, que dice que solo personas con dos dosis, porque ya lo habían variado. Al principio era que no iban a permitir aglomeraciones de ningún tipo en los estadios, en las fiestas, ni nada de eso, pero ahora ya van a permitir que personas vacunadas lleguen a los eventos deportivos. Ya vimos que eso no es pertinente. Pedir dos dosis completas para el COVID-19 para entrar a teatros, museos y parques arqueológicos no es pertinente. Ya vimos que si tenemos la Delta en nuestro país, y lo más probable es que la tengamos, estas medidas no son adecuadas. Esta es información pertinente, que todavía sabemos que las personas que están a mayor riesgo de muerte y de hospitalización son las personas con enfermedades crónicas, ¿verdad? Este es un mensaje de la OPS en colaboración con el Ministerio de Salud de Costa Rica. Esta es para enseñarles a ustedes dónde estamos en los países con coberturas de vacunación arriba del 60%. Aquí está la lista de países. Y podemos ver Uruguay, podemos ver Chile, podemos ver Reino Unido. Una información sobre el Reino Unido. El Reino Unido en los últimos 3 días es el país que más número de casos de COVID-19 nuevos presenta diarios. El Reino Unido, con una vacunación arriba del 60% de su población, a nivel mundial, el país con mayor número de casos. Ahora, la precaución de decir que el aumento de casos no se ha correlacionado con un aumento de muertes. Sabemos que las vacunas protegen contra la enfermedad severa. Eso persiste. La vacuna persiste en proteger contra la enfermedad severa, contra el COVID, incluso con la Delta. Pero recordemos, la variante Delta es la variante dominante en el Reino Unido. Más del 80% de los nuevos casos en el Reino Unido son producidos por la variante Delta. Y esto para que veamos lo fabuloso que es la vacuna. Esto es lo fabuloso, es que no me lo estoy inventando, es que estos son datos de por qué nos tenemos que vacunar. Miren,
Uruguay estaba creciendo. Y aquí tengo el dato ese. ¿Qué lo hice? Tanto papel. Pero bueno, Uruguay estaba con un crecimiento acelerado de la circulación del virus, en la producción de casos, el primer trimestre de este año. Luego empieza a disminuir, empieza a vacunar Uruguay. Pero en junio, y es no sé cómo señalar, pero en el 1, 2, 3, 4, en el quinto circulito, ese corresponde al mes de junio, alcanza el 60% de cobertura de su población. Y miren cómo empieza estrepitosamente a caer esa curva. Eso es producto de la vacunación. La vacunación es milagrosa contra este virus. Es impresionante. Es que es impresionante. Es que si no tuviera los millones de personas que se han salvado de la muerte hasta este día, porque se empezó a vacunar en diciembre del año pasado, es que son millones de millones. Es que de verdad, el agradecimiento que tenemos que tener como ciudadanos a la ciencia en producir esta vacuna en menos de un año, es que en menos de un año han producido esta vacuna. Es impresionante lo que la ciencia puede hacer, ¿verdad? Y esto es uno de los componentes que nos va a salvar de esta pandemia. Aquí tenemos las coberturas de vacunación en Centroamérica, y fíjate bien, en total, la cobertura total, Costa Rica es el que va liderando, pero El Salvador lidera en vacunación total, completa, perdón, con dos dosis, El Salvador tiene a una población del 20% cubierta, mientras que Costa Rica solo tiene el 16%, ¿verdad? En la primera dosis, sí, Costa Rica tiene un 19% y El Salvador un 14%. Pero en general, El Salvador y Costa Rica tienen los mejores programas de vacunación hoy por hoy de Centroamérica y de Latinoamérica. Así que ese componente sí hay que aplaudirle al gobierno, hay que aplaudirle al Ministerio de Salud porque han logrado poner en marcha un programa de vacunación excelente, excelente. El problema con las coberturas, porque no vivimos en una isla. Y recordemos, cuando dijimos de que el virus no respeta fronteras, el virus no tenemos muros entre los países, entonces si nos fijamos, Guatemala y Honduras tienen de las coberturas más bajas de Latinoamérica, no de Centroamérica, de Latinoamérica. ¿Qué está pasando en esos países? Pues no lo sé. Pues no lo sé. No lo sé. Ahorita Estados Unidos está dándole vacunas a Honduras y dándole vacunas a Guatemala. Esperemos que esas coberturas aumenten porque para nosotros, para nuestra seguridad en nuestro país, nos interesa que tanto Honduras como Guatemala incrementen esas coberturas de vacunación lo antes posible, lo antes posible. Aquí para que vean cómo se va moviendo la cobertura de vacunación entre Uruguay y El Salvador, vemos que ambos van en ascendencia, pero vemos cuál es el comportamiento del programa de vacunación de Uruguay, muy, muy superior al de El Salvador. Aunque El Salvador, uno de los mejores programas en Latinoamérica. Pero siempre tenemos lecciones que aprender, ¿verdad? Y sería bueno que nos hiciéramos un análisis de qué fue lo que hizo Uruguay para implementar en El Salvador. ¿Qué es lo que ha hecho Uruguay a diferencia de El Salvador? Uruguay ha sacado su vacuna. Uruguay ha invitado a la sociedad civil. Uruguay ha invitado a las municipalidades a participar en las campañas de vacunación. ¿Lo estamos haciendo eso en El Salvador? Ustedes me dirán. Esto es para que veamos cómo se está comportando la variante Delta. Ya habíamos hablado de las variantes, ¿verdad? Variante Alfa en Reino Unido, variante Beta en Sudáfrica, variante Gamma en Brasil, variante Delta en la India. Entonces aquí tenemos las diferentes variantes. Cuando nace una variante, nace o se vuelve una variante de preocupación
porque tiene características genéticas que la hacen más competitiva. Compite mejor, tiene más músculo, más fuerza. Entonces desplaza a las variantes anteriores. Y eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. La variante Delta es la que tiene colorcito anaranjado. Y ustedes ven cómo de abril de 10 que entra en los Estados Unidos, empieza a aumentar. ¿Ah? Y veamos a julio 3 y es la variante dominante en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza, porque tiene más inteligencia, porque está mejor adaptada al humano. Porque eso es lo que busca el virus con las mutaciones, adaptarse al humano. Hacerse más, facilitar la transmisión. Muchas veces, y esto es suerte para nosotros, al virus no le interesa matarnos, porque el virus vive, porque nosotros vivimos. Entonces, el catarro común que tenemos ahorita, y acuérdense, hay 4 coronavirus que producen catarro común. Estos coronavirus probablemente hace miles de años produjeron una pandemia. Se fueron adaptando y ahora no nos matan, solo nos dan un poco de malestar. Pero si ustedes se fijan en el mapa de los Estados Unidos, ven como aquellas áreas donde hay menor vacunación, la variante Delta se está, ¿cómo se llama? Reproduciendo con mayor habilidad. Si ustedes ven los estados de los Estados Unidos del Sur, es donde la variante Delta y los de del centro, que son como las Dakotas, como el Missouri, ahí es donde se está duplicando exponencialmente la variante Delta. Entonces eso es lo que nos está diciendo, que la variante Delta no viene, sino es que ya no la tenemos. Vamos a ver. Hoy no me quiere pasar esta cosa. Eso. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de cómo tenemos las variantes ahorita en el continente americano. Ahorita, hasta el 15 de julio. Y entonces podemos ver que la alfa es la dominante a nivel de continente, la alfa. Pero tenemos la gamma y tenemos la delta y tenemos la beta. Tenemos las cuatro variantes de preocupación, las tenemos en el continente. Y si nos vamos a ver, a examinar los países, ya sabemos que en Norteamérica, Estados Unidos tiene las cuatro variantes, la dominante es la delta, Estados Unidos. México, 4 variantes. La dominante está ya por ser la delta. Vámonos a Centroamérica. Centroamérica, hasta el 15 de julio había identificado Costa Rica, la alfa, la gamma y la beta. No había identificado la delta. El día de ayer, el Laboratorio Nacional de Costa Rica, en colaboración con el Ministerio de Salud de Costa Rica, hacen el anuncio que se han identificado 16 casos con la variante delta. 12 costarricenses y 4 extranjeros. De estas personas, 11 son mujeres, 5 son hombres. Y la edad, fíjense bien, la edad de las mujeres va desde una niña de 16 años hasta una señora de 64. O sea, solo estamos vacunando a las personas de 18 años para arriba. Tenemos que revisar eso. Tenemos que revisar eso. El COVID no respeta a los jóvenes menores de 18 años. Y muchas veces recordemos que los jóvenes son los que más se mueven, a los que más les gustan las fiestas. ¿Ah? Entonces tenemos que revisar eso de incluir a los jóvenes en el programa de vacunación. Pero bueno, o sea, de que Costa Rica ya tiene la delta. Una de las personas que venía,
que se identificó en Costa Rica viene de Nicaragua. ¿Está la delta en Nicaragua? ¿La trajo de Nicaragua? A lo mejor Nicaragua ya tiene la delta. ¿Cuál es la distancia entre Nicaragua y El Salvador? Pues aquí estamos ahí, 2 horas. Si de la Unión yo voy a Nicaragua, me tardo 2 horas. A Managua. Y de Honduras ya no se diga. México. México ya identificó la delta. ¿Estará la delta en Guatemala? Lo más seguro. Entonces, en Guatemala también hay las tres identificadas, la alfa, la beta y la alfa, la gamma y la beta. Pero yo metería la mano al fuego que la variante delta ya se encuentra en Guatemala. En Panamá, también las tres variantes. Belice, solamente se ha identificado la alfa. Honduras, solamente se ha identificado la alfa. Nuestro país, no hemos identificado ninguna de las cuatro variantes de importancia, de preocupación. El último estudio que hizo la Universidad Nacional, que es el laboratorio que al parecer tiene la mayor capacidad, no identificó ninguna de las variantes de preocupación. Y eso es preocupante. Entonces, ¿qué podría ser una medida urgente que el gobierno apoyara a la Universidad Nacional para poder mejorar la capacidad de resolución, la capacidad de investigación que tiene el laboratorio de la Universidad Nacional? Ya que el laboratorio nacional nuestro, de Salvador, no tiene capacidad. El que tiene ahorita más capacidad es el de la Universidad Nacional. Entonces, es al que tiene que abocarse el gobierno y darle el apoyo para mejorar su capacidad técnica, ¿verdad? Porque sí, vamos a necesitar que se esté haciendo una vigilancia genómica del virus, porque el virus, dependiendo de su variante, así se va a comportar con las diferentes vacunas. Y tenemos que estudiar a la vacuna. Tenemos que ver cómo se comporta la vacuna Sinovac. Hasta ahorita, porque la vacuna Sinovac solo ha sido utilizada en países donde la investigación no está muy avanzada, o sea, ni siquiera Costa Rica utiliza la Sinovac, entonces tenemos nosotros como país que ver cómo empezamos a averiguar cuál es el comportamiento de la Sinovac para protegernos contra la Delta. Porque si no, estamos en serios problemas. Esto es para mostrarles únicamente cómo Cuba está ahorita con una espiga impresionante. Es que es impresionante. 6.000 casos diarios, Cuba. 6.000 casos diarios. 6.000 casos diarios. Pero si ustedes fijan en su mapa, no es en toda Cuba. Es en ciertas partes de Cuba. Es lo que les digo, el virus se concentra en aquellos lugares donde hay más oportunidad de hacer su fiesta. Ahí se localiza. Entonces es importante la vigilancia que se haga a nivel de municipio. Importantísima, fundamental. Muchas gracias. Espero que esto haya sido útil y si tienen alguna pregunta voy a tratar de contestarla. Muchas gracias por su presentación, doctor. Y en estos momentos les pedimos a todas y todos, como siempre hacemos, que abran sus cámaras, por favor. Siempre tomamos una foto de grupo en la distancia. Les pedimos, por favor, que puedan abrir sus cámaras y vamos a hacer una foto de grupo. Excelente. Muy bien, en los que abren sus cámaras, recordarles que este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional es un espacio que busca escuchar diferentes voces de la sociedad salvadoreña, ya sea que nos guste lo que dicen o no nos guste lo que dicen, pero es importante. A lo largo de la plática, el doctor ha sido claro que es importante tener información, saber qué está pasando. Y en el desarrollo territorial también debemos escuchar diferentes voces para formarnos nuestro propio criterio también en cuanto a estos temas. Y hoy vimos lo importante que es, en este caso del COVID, tener información al día, diariamente, para poder tomar decisiones, poder saber qué estrategias hacer. También vimos que es importante vacunarse,
porque si no tenemos las vacunas, pues somos más propensos a contraer el virus. Pero estar vacunados no quiere decir que estamos inmunes. Por lo tanto, también hay que respetar esas medidas para evitar la propagación del virus. Muy bien, ya los que abrieron la cámara, vamos a pedirles que al contar tres sonrían, por favor, para tomar una foto de grupo. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Les pedimos a todos entonces que puedan escribir sus preguntas en el chat, porque vamos a pasar en estos momentos con apoyo de nuestra colega Vilma Chanta a la parte de preguntas. Vilma. Muy buenos días, Enrique, y buenos días, doctor Rosales. Bueno, les comento que ya agrupé varias de las preguntas que nos han hecho nuestros colegas que han estado participando. Y bueno, si le parece, doctor, le propongo que hagamos tres rondas, son más o menos de dos a tres preguntas cada una. Y en la primera ronda hay una duda. Casi todas son dudas. Y le preguntan si ayuda vacunarse contra la influenza para prevenir el COVID-19. Y también si le consultan si en su opinión los datos de fallecidos por COVID en El Salvador es mayor de los datos oficiales. Y la última de esta ronda, bueno, alguien le comentaba que ha sido una información muy útil, y si esta información que usted nos compartió esta mañana puede ser compartida también, o si usted la ha compartido con autoridades del Ministerio de Salud de El Salvador. Bien, con respecto a la primera pregunta, importantísimo vacunarse contra la influenza. Importantísimo. Especialmente para personas arriba de los 50 años, acordémonos que el virus de la influenza tiene un comportamiento muy similar al virus del coronavirus. La mayoría de muertes, la mayoría de neumonías por influenza se dan en personas con enfermedades crónicas y en personas arriba de los 50 años. Entonces, es importantísimo. Sí, vacunarnos contra la influenza. Segundo, muertes por COVID, definitivamente un subregistro bestial. Subregistro bestial el que tenemos en el país. Hay varios estudios, incluso la Universidad Oxford ha sacado un análisis de varios países, incluyendo El Salvador, incluyendo Nicaragua, y donde se ha medido el exceso de muerte. Entonces, el exceso de muerte nos sirve porque nos hace ver, nos hace comparar un año, por ejemplo, el año 2018, cuánto exceso de muerte hubo, qué tipo de exceso de muerte hubo, y luego lo comparamos con el año 2020 y vemos que el exceso de muerte en El Salvador se ha disparado más del 1000%. El exceso de muerte en Nicaragua se ha disparado más del 1000%. O sea, los dos países de Latinoamérica con mayor exceso de muertes son al momento El Salvador y Nicaragua. Y coincidentemente, estos son los dos países que reportan el menor número de casos en Latinoamérica, porque el menor número de casos lo reporta Nicaragua en estos momentos. 7.000 casos únicamente, cuando tenemos Panamá con 300.000 casos, Costa Rica con 300.000 casos. Entonces, El Salvador, 70.000 casos. 80.000 casos, perdón. Nicaragua, 7.000 casos. ¿Cuántos muertos en Nicaragua? 160. Pero cuando hacen esos análisis, ¿verdad? Porque las muertes no se pueden esconder. A los muertos se les puede dar un diagnóstico diferente, pero no se pueden esconder. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se clasifica, cuando yo me muero, un médico llena un certificado de fallecimiento y pone un diagnóstico. Entonces, si yo tengo COVID, llegué al Hospital El Salvador y no me tomaron un PCR porque llegué asfixiándome y no me hicieron el PCR, o me hicieron el PCR, pero yo ya llegué en la segunda o tercera semana de enfermedad, el virus ya no está. Si es que el virus no es el que mata. Lo que mata es nuestro propio sistema inmunológico, que reacciona
con una tormenta de citoquinas que nos hace pedazos. Nos hace pedazos nuestro sistema de coagulación, nos hace pedazos el pulmón, se lo come nuestros propios anticuerpos y entonces nos morimos. Entonces, a esa persona, ¿qué pasa? Ok, no hubo examen de PCR, ok, neumonía atípica. Vaya usted a contar las neumonías atípicas que tiene el Ministerio de Salud. Miles de miles de miles. Comparémoslas con el 2019 a ver cuántas neumonías atípicas había. Entonces, sí, muertes en nuestro país, un subregistro bestial. Información de COVID. Ya lo dije, la información es fundamental. Es fundamental. Si no tenemos información, no podemos protegernos. Si no sabemos que el semáforo está en rojo, no lo vamos a pasar y vamos a tener un choque que a lo mejor nos matemos. El semáforo en rojo es un método de darnos información. Los reportes epidemiológicos de cada día es una fuente de información importantísima para mí, para ustedes, para su familia, para su papá, para su mamá, para sus hijos, para la comunidad, para las municipalidades. Es la única fuente que tenemos para que nosotros modulemos nuestro comportamiento. Si la gente sabe que en ese momento el virus está circulando, la gente va a incrementar las medidas de protección. Si la gente no lo sabe, la gente va a bajar los brazos. Si es que eso es, somos humanos y esa es conducta humana. Entonces, el gobierno tiene la obligación de informarnos. No sé si contesté las preguntas. Sí, las contestó bastante bien, doctor. Bueno, en la segunda ronda he tratado de agrupar las dudas que habían sobre las vacunas. Eso generó varias dudas. Y bueno, la primera es alguien que nos comenta que ella tuvo Guillain-Barré y al consultar sobre si se puede vacunar, solo le dan una respuesta que si se vacuna corre el riesgo de activarlo y por tanto aún no ha podido recibir su vacuna. Se lo comento, creo que sería importante si puede compartirle su opinión. Y bueno, hay otro comentario y es respecto a las vacunas y es que hay muchas personas que, este es un comentario que nos hicieron, que tienen miedo de vacunarse porque han conocido de casos de otras personas que han tenido síntomas muy fuertes por vacunarse y por eso tienen miedo. Y la última sobre vacunas es respecto a personas con dos dosis de Sinovac, si tienen que tener más precaución ante la variante Delta y si esta vacuna tiene la capacidad de reducir la gravedad de los efectos de la variante Delta. Y bueno, ya usted nos comentaba su opinión durante la presentación de que es posible que haya presencia en el país, pero vuelven a preguntar, en su opinión, qué tan presente está esta variante en el país. Y finalmente, para terminar con las vacunas, nos dicen de que si considera que va a ser necesario un refuerzo de vacunas o una combinación para reforzar la inmunidad ante la variante Delta, que es la que ahora más dudas nos genera, pero creo que también aplica en otras variantes futuras, ¿no? Sí, ok, gracias. Con respecto a la primera pregunta del Guillain-Barré, se ha documentado, no solo con la vacuna del COVID, se ha documentado con varias vacunas. En sí, las vacunas, hay una predisposición para producir en un segmento bien limitado de la población de este síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que está relacionada con el sistema inmunológico. Entonces, muchas veces la vacuna, como lo que hace la vacuna es activar el sistema inmunológico. Este sistema inmunológico reacciona en una forma demasiado fuerte y
ataca el sistema nervioso. Y eso es lo que produce el Guillain-Barré. Entonces, si la persona ha tenido Guillain-Barré, yo creo de que debería de hacerse un análisis de costo-beneficio, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que la vacuna del COVID le dé un síndrome de Guillain-Barré? ¿Y cuál es la probabilidad que al adquirir el COVID-19 fallezca? Entonces ahí hay que comparar. El riesgo existe, pero ¿qué riesgo es mayor? ¿Qué riesgo es mayor? Entonces yo lo que le recomendaría a la persona que hizo esta pregunta es que se abocara a un médico especialista en inmunología, a un inmunólogo, para que le expusiera su caso y que tuviera la recomendación. Esta recomendación no se la van a poder dar a nivel de donde se están poniendo la vacuna. Es un análisis que tiene que hacer el médico inmunólogo para ver qué le conviene más a usted. ¿Verdad? Miedos. Miedo es uno de los principales bloqueos a vacunarse. Y por ello es importante que el sistema de información de riesgo del Ministerio de Salud Público hiciese, incluyera este tipo de miedos, ¿verdad? Miedos a las reacciones fuertes. Sí, algunas vacunas y en algunas personas da una reacción fuerte. Y, por ejemplo, a mi esposa se vacunó con la vacuna Moderna, yo me vacuné con la vacuna Moderna. A mí la primera dosis no me dio mucho efecto. A mi esposa tuvo que guardar un día en cama porque le dio esta fiebre. Pero un día, no 2 semanas, no terminó en el hospital y ahí está vivito y coleando. Entonces, y la protección que esa vacuna le va a dar es inmensa ante el riesgo de adquirir la COVID-19. O sea, yo no le puedo decir, ni nadie le va a poder decir a usted, usted va a tener reacciones leves o reacciones fuertes. Eso es cada persona individual, ¿verdad? Pero mi recomendación es, aunque le dé un día de fiebre, aunque un día usted tenga que quedarse en su casa reposando porque se siente muy cansado, vale la pena. El beneficio es mucho, mucho, mucho mayor que usted vaya a terminar en un hospital intubado y que se muera, ¿verdad? Dos dosis de Sinovac y protección de Altamira. La Sinovac no ha sido estudiada, no sabemos si cuál es la protección, el nivel de protección para la Delta. Se asume que por lo menos va a proteger contra la enfermedad severa y la muerte, ¿verdad? A las personas que se han vacunado con Sinovac y que le ha dado el coronavirus, la mayoría de ellas ha sido una enfermedad leve, que ha sido con leves, síntomas leves y que ha durado lo más una semana. Entonces, hoy por hoy pensamos que sí va a proteger contra la enfermedad severa y la muerte por la variante Delta. ¿Y cuál es la frecuencia de la Delta en El Salvador? No se conoce. Ahorita no hay estudios, no podemos decirlo. Pero yo creo de que en la región centroamericana la variante Delta ya está. Y el refuerzo de vacunas. Mire, hasta ahorita el CDC y la OMS no están recomendando una tercera dosis. Hasta ahora. Pero esto puede cambiar. Esta es una enfermedad nueva, la estamos estudiando y entonces las cosas van cambiando continuamente, ¿verdad? Y dependiendo de lo que se va encontrando, así se va a ir actuando. Ahorita se está haciendo un estudio en Israel con una tercera dosis de la vacuna Pfizer. Se va a poner solamente en personas con un sistema inmunológico comprometido, como son personas que tienen cáncer, como son personas que tienen VIH, como son personas que tienen enfermedades crónicas del sistema inmunológico, y creo que se va también a incluir las personas mayores de 60 años. Dependiendo de este estudio, ahí vamos a ver
qué tan efectiva es este refuerzo. Al momento no hay recomendación. O sea, la recomendación es no necesitamos tercera dosis. Muchísimas gracias por sus respuestas, doctor. Y bueno, para la tercera y última ronda, hay algunas dudas respecto a las clases presenciales. Y alguien nos hacía un comentario, por ejemplo, que las personas, los menores de 15 años, no se pueden vacunar. ¿Y cuál es una opción para prevenir? ¿Qué recomendaciones podrían haber para prevenir el contagio con menores de edad? Y además comenta que ellos están asistiendo a clases presenciales y son vulnerables. Y pone, por ejemplo, que su hija está yendo a parvularia con otros 30 niños y la única que cuenta con vacuna pues es la maestra. Y le consultan si, desde su opinión, es adecuado continuar con las clases presenciales. En la otra pregunta, esta es sobre, desde su opinión, ¿cuál debería ser la estrategia de trabajo entre los municipios y el gobierno central? Pues considerando el contexto actual, donde hay una percepción de mayor centralización, tanto de información y de servicios. Y finalmente, preguntan sobre las acciones que la mayoría de municipios realizan, que son de desinfección y tomas de temperatura, y si estas acciones son efectivas, si están siendo efectivas, y si, desde su opinión, se deberían de continuar llevando a cabo. Gracias. Ok, clases presenciales, importantísima pregunta. La educación de un país, la educación de nuestra niñez, de nuestros jóvenes, es fundamental para el desarrollo del país. El daño que nosotros, que como sociedad hacemos al cerrar los colegios, es impresionante. Y eso no se va a poder recuperar. Ya estamos viendo el índice de deserción que existe en nuestro país, y el índice de deserción es bastante serio. Eso es producto de que se hayan cerrado las clases y los colegios. Mi opinión profesional es de que las clases y los colegios deberían permanecer abiertos con medidas de bioseguridad. En los países como los Estados Unidos, en los países nórdicos, en los países europeos, se han mantenido las clases abiertas, los colegios abiertos. Hay países, incluso asiáticos, que nunca cerraron sus colegios. Es parte de qué tan importante para la sociedad es la educación. Y a mí me parece de que como sociedad salvadoreña, nosotros no le damos mucha importancia a la educación. No hablamos de la educación. No criticamos al Ministerio de Educación por haber mantenido tanto tiempo cerrado los colegios. No presionamos. Yo no vi presión social hacia el Ministerio de Educación para que abriera esos colegios. ¿Que tenemos miedo? Sí, el riesgo existe. Pero está demostrado y hay evidencia que se pueden implementar ciertas intervenciones para proteger a nuestros niños, ¿verdad? Entonces, sí, mi opinión es mantener las clases presenciales siempre y cuando se implementen las medidas de seguridad. Ahora, ¿son costosas? Definitivamente, pero es más costoso el costo social al país de mantener a los niños encerrados sin que aprendan, es mucho mayor que el costo que vamos a tener de implementar medidas de seguridad en la escuela. Estrategia de trabajo entre municipios y gobierno central. Fundamental, señores, no se puede contener esta epidemia si no hay una participación activa de los municipios, si no hay una participación activa de las comunidades. No se puede, es imposible, imposible. Nos vamos a dar con la piedra en la cara si seguimos con esta conducta de no transparencia, con esta conducta de no abrir espacios para la participación. La participación es fundamental, es fundamental.
Entonces, ¿cuál debería de ser la estrategia? Pues mire, yo sé de que las municipalidades, por ejemplo, tienen datos sobre los muertos en sus municipios. Yo sé que ustedes pueden revisar ¿cómo se llaman? Los registros de fallecimiento y pueden ver cuáles son los diagnósticos que se están adjudicando. Ustedes podrían hacer una vigilancia dentro de sus municipios y estar continuamente vigilando cuáles son las causas de muerte de esta persona. Si ustedes empiezan a ver que hay un sinnúmero de personas que empiezan a morir por neumonía típica, por neumonía de otra cosa, no clasificadas como COVID, eso les tiene que alumbrar el foco rojo, ¿verdad? Y entonces ustedes podrían, como municipios, implementar medidas de contención en sus municipios. Yo creo que legalmente pueden hacerlo. Ahora, yo no soy abogado, pero sería una de las cosas que se podría hacer. Y buscar espacios con el gobierno central, buscar espacios con la unidad de salud, con los hospitales que tengan en sus municipios, buscar espacios con el Ministerio de Salud, presionar, ¿verdad?, para que se abran esos espacios y que ustedes puedan participar activamente en el diseño de sus estrategias. Es importante que ustedes tengan a nivel municipal sistemas de información, sistemas de vigilancia. Ahí es donde empieza la vigilancia. No es a nivel nacional, no es a nivel central. La vigilancia más importante es a nivel municipal, ¿verdad? Y las relaciones que ustedes tienen con sus comunidades son fundamentales, ¿verdad? Porque ellas son las que alimentan esa información que ustedes van a recibir. Y ustedes, a su vez, pueden llevar esa información a nivel central. Pero sí, es fundamental el trabajo que se tiene entre el municipio y el gobierno central. En cuanto a la desinfección y toma de temperatura, mire, yo en lo personal la toma de temperatura me parece una medida que no debería de hacerse, porque quita recursos, nos quita tiempo, invertimos y la verdad de que no tiene ningún impacto. Y hay evidencia científica de que la toma de temperatura no es una intervención costo efectiva. La desinfección se ha venido promoviendo, pero muchos de los estudios que están saliendo dicen que la transmisión del virus por fomites es ínfima. Es ínfima. Que debemos de ponerle más atención a otras medidas de contención para prevenir. Sigan desinfectando, pero tampoco le pongan mucha importancia o crean que porque desinfectaron la sala de espera o el mostrador, se están protegiendo contra el virus. No es la principal causa de transmisión. Los fomites, la transmisión por contacto, no es la principal causa de transmisión. Es menor del 1%. De todas las infecciones, menor del 1%. Por lo tanto, hay que poner más atención en otras medidas de protección. Esa era toda, ¿verdad? Esas eran Sí. todas las preguntas que nos hicieron y para responder las últimas preguntas que hicieron, les recordamos que después de esta charla pueden encontrar la transmisión completa y la presentación del doctor en nuestra página web www.desarrolloterritorialsb.org y también no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube donde van a poder encontrar toda la información. Yo le agradezco, doctor Rosales, por todas sus respuestas a las dudas y preguntas y comentarios que nos hicieron. Y bueno, Enrique, con esto terminamos esta sección. Bueno, muchísimas gracias, Vilma. Doctor Rosales, muchas gracias por su tiempo, gracias por haber atendido nuestra solicitud para participar en este espacio. Hemos tenido colegas de varias instituciones, de ONGs, de academia, de alcaldías, de asociaciones de municipios que se han conectado, algunas instituciones públicas también. Y a nombre de todos nuestros colegas que han estado hoy día, pues queremos agradecerle este conocimiento que usted ha compartido con nosotros. Ya vienen las vacaciones de agosto. Es importante tener en cuenta todas estas recomendaciones que hemos tenido hoy día. Hay que tener mucho cuidado con este tema del virus. Hay que seguir las recomendaciones.
Vamos a compartir la información, vamos a pedir al doctor la presentación que nos hizo este día también para compartirla con todas y todos ustedes. Pues a nombre de todas las redes que impulsamos este tema de Hablemos sobre Realidad Nacional, queremos agradecerles que nos hayan acompañado este día y les esperamos muy pronto en una nueva charla de Hablemos sobre Realidad Nacional. Que tengan todas y todos muy buen día. Muchas gracias, Enrique.